están? Bienvenidos a 90 Noche. Comenzamos con el caso de Paolo Guerrero. Estuvo 4 horas en esta audiencia en Suiza por el caso de dopaje. A su salida, el delantero dijo haber probado ante el Tribunal de Disciplina de la FIFA que no es consumidor de drogas y confía en ser absuelto. Está descartado el uso de cocaína, eso no cuenta más. Y ahora, ¿cómo falei? Solo falta decisión de FIFA. Con buen semblante, sonriente y tranquilo, así se le notó a Paolo Guerrero tras 4 horas de audiencia en la sede de la FIFA en Zurich. El atacante en todo momento se mostró confiado en su inocencia. Estoy tranquilo porque yo soy inocente y yo vine aquí hasta Suiza para demostrar esa inocencia. Gracias a Dios yo conseguí todas las pruebas que son fundamentales y bueno, ahora solo aguardar la respuesta de FIFA. Paolo Guerrero sintió el apoyo de los peruanos en todo momento, incluso desde que llegó a la sede de la FIFA. ¡Paolo es inocente! ¡Paolo es inocente! ¡Paolo es inocente! Es nuestro capitán y es el ícono de los jóvenes, de los futbolistas, del fútbol. Y después de 36 años, queremos estar con Guerrero en el Mundial. ¡Creemos en Guerrero! ¡El río no nos para! ¡Creemos en Guerrero! ¡El río no nos para! Durante la audiencia, sus abogados y bioquímico sustentaron la absolución de Guerrero, fallo que debería salir dentro de 5 o 90 días y de ser necesario, el tribunal podría ampliar la sanción a Guerrero. El delantero no quiso brindar mayores detalles de su defensa, pero explicó algunas. ¿Las pruebas? Presentado. Bueno, del cabello, la prueba del cabello es lo más importante. Definitivamente, el límite, ¿cómo se dice? La cantidad es bien baja. Finalmente, el atacante aseguró que estos 30 días de suspensión le cortaron las piernas, pues considera injusto al castigo. Grato fue el momento cuando le consultaron si llegaba al Mundial y sintió el apoyo del público. ¿Podrías llegar al Mundial el año que viene? Vamos a Rusia, Paolo. Carrera, antes de pensar en ir al Mundial, creo que yo quiero resolver mi carrera porque mi vida es jugar al fútbol. Exacto. Y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar. Así que, bueno, primero resolver esto y después veremos. Y la familia de Paolo Guerrero ha estado atenta a todo el proceso de la audiencia ante la FIFA. El Coyote Rivera confía en la inocencia de su hermano menor. Paolo, él es una persona muy sana y no tiene nada que esconder. Ya están viendo algunas señales de lo que ha pasado ahora. Y bueno, hay que esperar 2 o 3 días, creo que van a dar el veredicto final. Yo no sé... Confianza, en pocas palabras, va a salir todo bien, que está tranquilo. Vamos. Bueno, pero vamos a ponerlos en el otro escenario. ¿Qué pasa si las cosas no salen tan bien? ¿Qué sanción podría recibir Paolo Guerrero tras esta audiencia? ¿Va a poder llegar al Mundial? Un abogado especialista nos lo explica. Está descartado el uso de cocaína, eso no cuenta más. Aquí hay una percepción. En ningún momento la FIFA ha adelantado opinión ni lo puede hacer hasta el fallo. Si ellos adelante con opinión, malogran el proceso. Para José Luis Noriega, abogado experto en temas deportivos, la FIFA no ha emitido una opinión durante la audiencia para descartar el consumo deliberado de cocaína, sino que Guerrero y su defensa se han llevado una impresión positiva ante los jueces. Una buena sensación que les ha causado a Paolo y a su defensa su intervención. Se han sentido cómodos por lo visto, pero de ningún modo podemos hablar de que la FIFA haya dicho o haya concluido de que acá hay cocaína, no hay cocaína, no. Se espera que la próxima semana se conozca la decisión de los jueces. Sin embargo, Noriega indicó que después de conocer la resolución de la primera instancia, la propia FIFA puede apelar y el caso se extendería. Pero la FIFA, a la hora de la hora, si no le gusta el pronunciamiento de la primera instancia, puede apelar, porque es parte. Y también el AMA, la Agencia Internacional de Doping, también es parte de este proceso. Entonces esto puede seguir hasta ante los tribunales de arbitraje, donde las cosas son mucho más complejas, mucho más largas. El deseo de Guerrero es salir limpio del caso, pero Noriega asegura que como mínimo recibirá 6 meses de suspensión. Todos queremos que salga libre, pero en el mejor de los escenarios roguemos por 6 meses, que es la menor pena a un negligente. Si hablo como abogado, tengo que ser prudente y decirle
que acá viene sanción. Si hablo como hincha, quisiera usted, yo, el señor camarógrafo y todos los televidentes, que Pablo Guerrero salga bien librado y pueda ser nuestro capitán de la selección. Crucemos los dedos. Y tenemos que ir cruzando los dedos. ¿Por qué? Porque mañana es el sorteo. En pocas horas nada más sabremos en qué grupo estará Perú. Ahí tenemos a nuestros enviados especiales, Jesús Alzamora y Fernando Egúzquiza. Buenos días para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Así es, buenos días para aquí, para la gente en Moscú, en Rusia. Estamos amaneciendo, recién preparando la agenda para el día de hoy junto a Jesús Alzamora, en lo que para nosotros ya es el día esperado, el día especial, porque hoy aquí a las 6 de la tarde ya será el sorteo del Mundial. Jesús, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? Así es, Lore, ¿cómo estás? Saludos a Lima. Aquí ya es el día del sorteo, ya no falta nada, la gente ya se ha levantado con las ansias de saber cuáles serán los grupos que le tocarán a las diferentes selecciones que están aquí en Moscú. Así que muchas ansias, mucha expectativa. Les cuento un poquito. Hoy tenemos, en breve nada más, nos espera el bus de la FIFA para llevarnos al Estadio Olímpico. Ajá. En el Estadio Olímpico se va a inaugurar el próximo año, en junio del próximo año, el torneo, el Campeonato Mundial. Así es que vamos a tener ocasión de estar ahí. El bus sale a las 8:30 de la mañana, o sea, en breve nada más. Nos recogen aquí mismo en el hotel, por eso hemos decidido salir desde esta posición, Lore, porque nos vamos al Estadio Olímpico, estaremos unas 3 horas ahí, luego vendremos nuevamente para el hotel y aquí muy temprano ir al Palacio Kremlin. ¿Qué nos espera ahí? En el Kremlin tendremos que hacer todas las pruebas, los ensayos técnicos, toda la logística para salir de la manera más prolija y de la mejor manera para que toda la gente en el Perú pueda ver la transmisión en vivo del sorteo y por supuesto Fernando y yo tendremos una posición por estar acreditados con Latina privilegiada para poder llevarles los comentarios de primera mano. Sí, definitivamente, Lore, ahí vamos a estar dentro del Palacio. Somos el único medio con derechos de estar dentro del Palacio y poder disfrutar de lo que va a ser el sorteo. Sí, Lore, dime. Pero sabemos que estuviste conversando con el técnico Gareca. Cuéntanos y preséntanos también la nota que hiciste. Con mucho gusto, sí, es verdad, tuvimos ocasión de estar con el técnico de la selección a solas, con quien nos ha llevado hasta este momento. Ricardo Gareca nos cuenta lo que es su punto de vista respecto al sorteo del Mundial, que en algunas horas más aquí empezará para todo el mundo. Así es que veamos la nota con el técnico de la selección. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás viviendo esta instancia, este momento? Bien, o sea, con mucha expectativa, como todo el Perú. Ahora, cuéntanos un poco, de alguna manera para ti, esto que representa, ¿no? Es la primera vez que vas a tener ocasión de estar en un momento tan especial en tu carrera. Sí, bueno, es único. Es lo que todo entrenador ambiciona, lo que todo entrenador desea. Esto es algo que siempre, viste, uno lo ambicionó como jugador, no me tocó. Y bueno, ahora como entrenador, viste, disfrutarlo. Cualquier grupo es difícil, ¿no? Entiendo que viendo un poco las cabezas de serie uno dice, todo está complicado, más allá de donde uno le pueda tocar. Sí, no, bueno, visto, o sea, prefiero no pensar y bueno, a ver, o sea, el que toque, toque. Vamos a estar mentalizados. ¿Cómo se juega un mundial, Ricardo? Bueno, yo desconozco, visto, o sea, porque es mi primer mundial. Así como yo, van a estar tantos otros entrenadores, pero en líneas generales, creo que debemos superarnos lo que hicimos en la eliminatoria. Vamos a enfrentar rivales totalmente diferentes. Así que bueno, vamos a tener que enfocarnos en forma inmediata una vez que tengamos los grupos, recibir la mayor información posible. ¿Va a concentrar siempre en Moscú o tienen pensado todavía buscar otra sede? Es una de las posibilidades, ¿viste? O sea, están buscando, están haciendo un trabajo el gerente deportivo Antonio García Pay y Néstor Bonillo. Es un trabajo que nos preocupa y que nos ocupa en estos momentos ver encontrar una sede. Vamos a ver. ¿Es hecho difícil? Y porque fuimos la última selección que clasificó, entonces las opciones por ahí no son las ideales, pero bueno, yo creo que no vamos a tener problema. Ver a la selección peruana, o en el nombre de Perú, que en algún momento el sorteo se va a anunciar, ¿qué va a representar eso en ti? Para todos, algo muy importante, ¿no? O sea, es lo que, como lo dije al principio, lo que deseamos todos y lo que deseamos. Es el desafío que cuando nos hicimos cargo de la selección y es lo que anhelaba la gente, todos, entonces eso va a ser muy emocionante. Se te tiene hoy como candidato a ser el técnico de Sudamérica. ¿Qué representa esto para ti, Ricardo? También, bueno, siempre las distinciones esas son, a uno los pone bien y bueno, o sea, trabajamos para eso, pero en sí sabemos que hay técnicos de una gran capacidad, pero siempre, bueno, es bueno todo esto. De todas maneras, viste, lo tomo con tranquilidad, ¿no?
Bueno, veíamos la entrevista de Fernando con Ricardo Gareca, pero tú, Jesús, conversaste con Jefferson Farfán. Cuéntanos y preséntanos tu nota, por favor. Fuimos el único medio que habló con él, tuvo la deferencia con nosotros y la verdad que muy buena conversación, hablamos de todo un poco, incluso tuve la oportunidad de hacerle un juego de magia al final que se sorprendió bastante, un juego de magia que también le hice a Paolo Guerrero, así que vamos a presentarla para que toda la gente lo pueda ver para el Perú. Adelante. Adelante. Amigos de Latina, estamos aquí en el Hotel Crown, donde se concentra la delegación de la Federación Peruana y hemos encontrado a Jefferson Farfán, quien ha tenido la gentileza de conversar un ratito con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? Un placer, bien, bien, muy tranquilo. ¿Cómo se siente jugar en un lugar que está al otro lado del mundo y le estás rompiendo? Además, tienes varios goles ya. Bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, hay que seguir así, con la misma humildad, trabajando y dándole duro, ¿no? Quiero preguntarte sobre la selección. ¿Cómo te sentiste? Primero en dos momentos, ¿no? Cuando estabas fuera por la lesión y luego el sentimiento de volver. ¿Cómo fueron esas dos caras de la moneda? Bueno, el momento que no estaba era un momento que yo sabía que no tenía que estar, ¿no? Yo soy consciente que no era el momento para yo estar en la selección porque no estaba en un momento bueno, estaba lesionado, era consciente de todo eso y sabía que en algún momento iba a llegar mi oportunidad. Gracias a Dios llegó la oportunidad mía y sabía que tenía que demostrar lo que siempre he demostrado en la selección. Y de verdad muy feliz de haber conquistado ese sueño para muchos peruanos con todo el grupo y de verdad que ahora disfrutando de todo, ¿no? ¿Quién te gustaría que te toque en el Mundial? Bueno, en realidad que nos toque los que nos tengan que tocar, pero sí me encantaría jugar con Rusia, ¿no? Por ser el local, inaugurar. Sí, 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 me encantaría. Y hablando del fútbol también, ¿has seguido Alianza? Estamos a un solo mente. Yo digo estamos porque yo soy hincha de Alianza y yo todos los partidos. Evidentemente tú eres un ídolo del club. ¿Cómo te sientes? ¿Sigues el campeonato? Estamos a un partido de ser campeones. Por supuesto, tengo compañeros que promoción que han jugado conmigo, Cachito, Rinaldo. Entonces me cuentan, hablo todos los días casi con ellos por WhatsApp, así que me cuentan cómo va el equipo. Y de verdad estoy muy contento porque después de 10 años, imagínate, lograr el título nacional sería una alegría para todo el pueblo y además para nosotros también. Quiero recalcar que Jefferson es el goleador peruano de las eliminatorias, Paolo Guerrero es el goleador activo en Perú y Teófilo Cubías el goleador de los mundiales. ¿Los tres? Alianza, sí. Creo que sí. Arriba Alianza. Saludos, Pablo Vargas. No, 90 Noches es un noticiero aliancista, eso no hay ningún problema. Acá todos claros que nos vestimos con la blanqueazul. Pero Jesús, ¿cómo así estaba Jefferson en el hotel? ¿Fue a visitar a la concentración? Cuéntanos. Te cuento, Lore, estaba en una reunión privada con el profesor Bonillo, con el profesor Gareca. Y yo había coordinado previamente con él, le pedí la entrevista y felizmente tuvo la gentileza de acceder porque todo el mundo quería hablar con él, pero fue imposible para la mayoría de medios porque él estaba pues en un proceso de concentración, de reunión con los profesores de la selección y solamente nos dio la exclusiva a nosotros, así que la entrevista estuvo bastante buena y estoy seguro que a lo largo de la programación de Latina iremos viendo más detalles de la Además, Jesús, en un momento de la nota ya distinta, después de haber conversado un poco con él, Jesús tuvo ocasión de hacerle un poquito de magia, de sorprender a Jefferson Farfán aquí en Rusia. Así es, la verdad que una experiencia increíble. Siempre trabajar con este arte que es la magia y poder hacerlo frente a un jugador de este nivel es súper emocionante. ¿Qué tal si vemos justamente ese truco de magia? Tuvo una reacción muy orgánica, muy divertida y vamos a verla. Ya, claro, vamos. Veamos, veamos. Hace 3 años, en el 2014, tuve la oportunidad de ir al Mundial de Brasil y tuve la oportunidad de que Paolo justo fuera tan buena madre, tan buena onda como tú y me recibiera y nos llevara a comer ahí con unos amigos a un restaurante de carne y tuve la oportunidad de hacerle un juego de magia que a él le gustó. Quisiera ver si lo puedo hacer contigo, de repente es un buen augurio para el Mundial. ¿Me dejas? Vale. Chévere. ¿Me ayudas con el micro? Saco una carta y no me la enseñes. A ver. La que tú quieras. A ver esta. Te pido por favor que se la muestres a la cámara y me voy a dar vuelta. Ahí está. ¿Ya la vieron todos? ¿Sí? Sí, ya vi. Ok. Cógele por favor el micro. Voy a pasar las cartas de esta manera. Tú me dices alto cuando quieras y la pones ahí. Ok. Alto. Colócala encima. Y paso la mano vacía, mira. Esto le genera energía a la carta. Pásale un poquito de energía, por favor. A ver. Ahí está. Un poquito más, un poquito. ¿Sabes lo que pasa cuando pasa esto? La carta se llena de energía. ¿En serio? Y cuando la carta se llena de energía, lo mire bien la cámara, se puede quedar pegada a mi dedo. La gente piensa que el mago tiene un pegamento, pero cuando el mago suelta la carta, se queda en el aire. ¡Miércoles! Pero eso no es todo. Yo cojo la carta, la giro, y la carta cambia y se convierte en el 7 de espadas. La carta que sacó el señor...
Mi hermano, felicitaciones. Gracias, maestro. Muchas gracias. Carajo. He tenido el honor. Me gusta esa reacción. Le vamos a poner pitito, pero me gusta esa reacción. He tenido el honor de hacerle magia a Paolo Guerrero en el 2014. Me sorprendió, Y al señor Farfán en el 2017 con miras al 2018 mundial en el que sí estaremos. Gracias, maestro, te pasaste. Un gustazo. Nos vemos. Lo máximo, el truco de magia. Bueno, como tú, Jesús, ya fuiste al Mundial de Brasil, a mí me toca ir al de Rusia, ya déjate de cosas, no estés acaparando, por favor. Más bien, cuéntanos ya la cobertura mañana. No, no, ¿qué tenemos en Latina? Así es, bueno, hay que contarles que, bueno, nosotros ya arrancamos el día, nosotros seguimos de largo, no dormimos más, ustedes van a dormir un ratito, ¿eso? Se van a levantar ya con muchas ganas de ver el sorteo, nosotros nos preparamos para hacer esta gran cobertura. En 90 matinal, o sea, en algunas horas más nada más, nos volvemos a enlazar ya para contarles, seguramente desde el Palacio Kremlin o de repente desde el Olímpico, vamos a ver cómo va el tema de las horas, para ya entrar con todo a lo que va a significar este sorteo, que va a ser un momento espectacular, un momento especial, un momento que va a captar la atención de todo el mundo y también, por supuesto, de los peruanos. Correcto, llegó el día de, es el momento del sorteo, ya se empieza a sentir aquí la expectativa y toda la prensa internacional está atenta a lo que pueda pasar el día de hoy. Nos bien, vamos inmediatamente al bus de la FIFA, 8:30 sale, nos vamos al Olímpico donde se inaugura el Mundial en junio del próximo año y lo vas a ver por Latina. Adelante, Lore. Gracias. Suban al bus entonces ustedes, los dejamos con su trabajo en lo que va a ser esta transmisión única, exclusiva de Latina. Vámonos a la pausa, no se mueva, porque al volver, la ex vocera del no, Anel Townsend, se ha pronunciado ante las acusaciones de Jorge Barata. ¿Qué ha dicho? Todos los detalles más adelante. Pero también les vamos a presentar a los ganadores del concurso del himno que va a recibir al Papa Francisco. Tienen que escuchar la canción aquí en 90 Noches. En el pleno político, la ex vocera del no, Anel Townsend, ha rechazado haber recomendado al publicista brasileño Luis Fabre para la campaña. Dijo desconocer que los pagos eran millonarios y mucho menos su origen. Esa no era mi tarea. Mi tarea desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche era recorrer la ciudad. Yo soy una persona política, jamás me he dedicado ni a la publicidad ni a las campañas de marketing. Así reapareció la ex vocera del no, Anel Townsend, sin el habitual polo blanco. Negó estar al tanto de presuntos aportes millonarios de Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria. Pese a que sus críticos la consideran testigo de primera mano, Townsend negó también haber traído al publicista brasileño Luis Fabre. Y querer vincularme a mí con una circunstancia que se tiene, por supuesto, que aclarar, pero que no tiene que ver conmigo, como es el caso de que yo hubiera tenido influencia para traer al señor Fabre. Para nada. Ella afirma que el contacto de Fabre con Villarán fue uno de los principales financistas de campaña, Salomón Lerner Gitis. Incluso pasó un video en el que el mismo Lerner hace el anuncio. Townsend dice que su trabajo en la campaña fue netamente político y que su única recomendación a Villarán fue el publicista peruano Abel Aguilar. El señor Aguilar ideó los rostros y voces para el no y a las 3 semanas se me comunicó que el señor Lerner, como él ya lo ha explicado, trajo la propuesta de Fabre, la alcaldesa la aceptó. La principal opositora de la revocatoria confirmó su asistencia a la Comisión Lavallato este viernes y espera ir a la Fiscalía si la convoca para dar su testimonio. Varios integrantes del clan Orellana han comenzado a salir en libertad porque se han vencido sus mandatos de prisión preventiva. Eso debido a que la Fiscalía de Lavado de Activos lleva más de 3 años investigando y aún no formula cargos. Después de 3 años de investigación contra la organización liderada por Rodolfo Orellana, los llamados peces gordos de este clan empiezan a salir en libertad. El pasado 16 de noviembre, en medio de las celebraciones por la clasificación al Mundial, fue liberado el ex juez supremo, Robinson González, acusado de integrar el brazo legal de la organización. Que ya estamos más de 3 años de investigación sin que se haya podido emitir una acusación en un caso tan importante y por más que sea complejo, las detenciones preventivas se están cumpliendo, van a comenzar a salir los principales cabecillas de la red criminal. Robinson González abandonó el penal tras cumplir 28 meses de prisión preventiva, tiempo en el cual la Fiscalía no pudo formular acusación para iniciar juicio en su contra.
A esto se suma la liberación de Vicente Díaz Arce, presunto financista del clan Orellana, a quien la sala superior le dio también comparecencia restringida. Mi papá viene siendo investigado por lavado de activos en investigación preliminar desde el 1 de junio del 2009. Estamos terminando el 2017, es decir, 7 años y medio para 8, y la fiscal todavía no puede acusar. Pero son otros también los implicados con plazos ya vencidos de prisión preventiva, como Ludit Orellana, cuyo plazo de prisión se cumplió el pasado 12 de noviembre, según esta resolución. Latina intentó comunicarse con la fiscal del caso, Marita Barreto, sin obtener respuesta. El Poder Judicial aguarda su acusación formal contra la organización para decidir si abre juicio o no. Ojalá después de esa nota tengamos la respuesta de la fiscal Marita Barreto. Y ahora vamos a conocer a los ganadores del concurso organizado por el Arzobispado de Lima para escoger a la canción que va a interpretar frente al Papa Francisco. Estos chicos se impusieron a más de 200 competidores. Compañeras del Colegio Santanita se preparan para el gran día. Es que su canción Peregrino de la Esperanza fue elegida entre 231 temas como la ganadora del concurso organizado por el Arzobispado de Lima. Ellas tendrán el gran honor de cantarle al Papa este 21 de enero durante su encuentro con los jóvenes en la Plaza Mayor de Lima. Pero este triunfo se forjó a base de mucho sacrificio. Su maestro de música y cómplice en esta aventura las animó a participar y trabajaron juntos en la letra durante 3 meses. Incluso cuenta que algunas noches no podía dormir, pues la inspiración llegaba a él como una gracia bendita. Me dormía a las 12 de la medianoche y de pronto a las 3 de la mañana me despertaba y se me venía una idea. Entonces agarraba y yo tenía mis papeles allí, mi lapicero por si acaso, y me ponía a escribir. Y ya no dormía hasta el día siguiente. Sin descuidar sus estudios, las chicas usaban todo su tiempo libre para ensayar 3 horas diarias antes de la gran final. A veces sacrificábamos nuestros recreos y almorzábamos en la misma sala de estudio. Practicábamos la coreografía, la canción. Con 14 años, Jimena se ha convertido en la primera voz de este coro gracias a su perseverancia y amor por la música. Antes mi voz no estaba tan trabajada como ahora. Ellas están comprometidas en que el Papa Francisco disfrute de su canción y se convierta en la melodía que vive en la memoria de todos los peruanos. Un canto de paz. Nos vamos, muchísimas gracias por su sintonía. Usted está bien informado. Se queda con el show del fútbol. Buenas noches.